Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. Tras la llegada al país del huracán Ágata, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal seguirá atendiendo a las y los habitantes afectados en el estado de Oaxaca. Mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades. Vamos a estar en esa búsqueda y vamos a estar pendientes todo nuestro apoyo para los damnificados. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que por respeto a la ley y al periodo electoral en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han asumido la gestión de las despensas y la distribución de víveres. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se está haciendo cargo del restablecimiento de caminos y carreteras y la Secretaría de Bienestar ha llegado a la región para realizar censos de daños. Y que cuente la gente afectada con todo nuestro apoyo, como ha sucedido en otras regiones afectadas por huracanes, como hemos actuado en otros casos. Van a seguir contando con todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Al conmemorar el 80 aniversario del Día de la Marina Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esta institución contribuye al proceso de desarrollo y pacificación del país y además brinda auxilio a la población en desastres naturales como el reciente huracán Ágata. En momentos difíciles como este, por el huracán que está afectando en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, allá hay mujeres, hombres de la Marina apoyando día y noche. Antes que nada, felicitar a todos los marinos de nuestro país, los que están en los puertos, en los litorales de México, los que tienen tareas que cumplir, como siempre, en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra patria. El mandatario resaltó que la Secretaría de Marina tiene a su cargo acciones estratégicas en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción de vías de ferrocarril y próximamente la administración de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. La CEMAR también dirige el proyecto ecológico, turístico y cultural de las Islas Marías, así como la rehabilitación del puerto de Guaymas, Sonora. La Secretaría de Marina va a tener también la responsabilidad de hacer una carretera moderna para unir Chihuahua con el puerto de Guaymas y poder sacar mercancías de Chihuahua o llevar mercancías del puerto de Guaymas a Estados Unidos con menos tiempo. Durante el evento, el jefe del Ejecutivo hizo entrega de condecoraciones y menciones honoríficas al personal naval destacado que ha demostrado valores, lealtad y servicio en el desarrollo de sus funciones.
Después de un estudio realizado por la CFE, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Energía, el presidente afirmó que hay posibilidad de que en octubre se pueda cancelar el horario de verano. Dicho estudio concluyó que es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. El mandatario reconoció que hay iniciativas pendientes en la materia en el Congreso y en caso de polarización señaló la posibilidad de una encuesta. Sobre el posible daño del cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Hay mucha posibilidad, sí, de quitarlo, pero lo vamos a exponer, el porqué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. Por instrucción presidencial, desde el 25 de mayo se inició la formalización de convenios para transferir recursos al programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, indicó que a la fecha todos los refugios se encuentran en funcionamiento. Aunado a ello, la CONAVIM continúa con la revisión de los 97 proyectos aceptados para el presente ejercicio fiscal. Al 31 de mayo se han formalizado convenios de transferencia de recursos para refugios en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó al gobierno municipal de Jojutla, Morelos, dos obras realizadas en colonias de alta marginación a través del programa de mejoramiento urbano, en las que se invirtieron 107 millones de pesos. Los proyectos entregados son el Centro de Atención de Desarrollo Infantil del Consejo Nacional del Fomento Educativo y la Casa de Cultura en Santa María Tlatenchi. Durante su última visita en el municipio, el titular de la SEDATU, Román Meyer, destacó que en Jojutla se intervienen espacios deportivos, culturales y educativos, además de vialidades en beneficio de las y los morelenses. El secretario indicó que a través del programa se han invertido más de 180 millones de pesos en Jojutla para beneficiar a más de 3.500 familias con recursos directos para construir, ampliar o mejorar sus viviendas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el concierto del cantautor Silvio Rodríguez, que se llevará a cabo de manera gratuita el próximo 10 de junio a las 20 horas en el Zócalo del Centro Capitalino. Y es importante que se sepa porque el 10 de junio, como ustedes saben, también es un día en donde lamentablemente en 1971 ocurrió una masacre de estudiantes en nuestra ciudad. Y después ya vamos a anunciar lo que va a haber de conmemoración del 10 de junio, pero tener el concierto de Silvio en el Zócalo ese día también es un reconocimiento de lo que ha representado Silvio Rodríguez siempre para las causas justas de nuestro país. Quienes crecimos luchando siempre oímos a Silvio Rodríguez, así que no es solo de nuestra época, es de la época actual. La mandataria local explicó que se mantiene comunicación con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el cual aceptó que se realice el concierto en la fecha y horario anunciados. El evento dará inicio una vez que concluya la marcha en homenaje a las víctimas de la represión estudiantil de 1971, hecho conocido como el Halconazo.
Ya estamos en comunicación con ellos, además son amigos y es nada más una cuestión de ponernos de acuerdo a qué horas entra la marcha, cómo entra y cuándo empieza a entrar las personas al Zócalo. Es una marcha pacífica, así que no tiene ningún problema. El concierto gratuito, organizado por el gobierno capitalino y el gobierno de México, abrirá con la participación de la cantautora mexicana Vivir Quintana, autora de Canción Sin Miedo, uno de los temas representativos del movimiento feminista actual en América Latina. Durante la temporada de lluvias que inició el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes exhorta a los usuarios de las carreteras del país a extremar precauciones y mantener en todo momento la atención en el camino. De acuerdo a la Secretaría, en carreteras federales, el 7% de los accidentes son provocados por fenómenos naturales como lluvia, nieve, granizo, niebla, vientos fuertes, entre otros. Según cifras del Instituto Mexicano del Transporte, durante el 2021 se registraron 1,817 siniestros por conducir sobre un camino mojado o resbaloso. La 4TV les invita a manejar con precaución en esta temporada. Hasta aquí con la información. Yo soy Paola Medina y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.